Hola amigos, como sabéis, el, un cuchillo o una navaja es una herramienta principal en supervivencia. Es muy importante que llevemos un filo que sea capaz de cortar cualquier cosa y que sea lo suficientemente fuerte para que no se rompa y nos saque de, de cualquier apuro. Yo eso lo he encontrado en esta navaja, la Gerber Grylls. Este es, en concreto es la Scout. Y si queréis verla en detalle y conocerla un poco más, quedaros y os la muestro ahora mismo con todo detalle. Hasta ahora. Me llamo Bear Grills y os voy a enseñar lo que cuesta salir vivo de algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra. Voy a pasar por una semana llena de desafíos, en la forma de lugares donde no aguantaríais ni un solo día sin las correctas habilidades de supervivencia. Esto es solo una prueba de lo que corta. Esta navaja no solo corta aceita. Hay que tener cuidado porque te puedes llevar un buen corte con ella. Venga, seguimos. Bueno, como sabéis, esta navaja ha sido diseñada por Bear Grills, que es la que lleva en sus expediciones. Si sois fans de Bear Grills, pues ya lo habréis visto. En las expediciones siempre la lleva al bolsillo. ¿Por qué? Porque pesa muy poco, pesa 70 gramos. Eh, de unas dimensiones reducidas, al no pesar nada y ser tan fuerte, es muy recomendable para la supervivencia. El mango es de goma, eh, como veis, eh, texturizada para que se adapte a la mano. Tiene un buen grip, como veis aquí, se te adapta muy bien a la mano con su cremallera aquí arriba para, para el dedo que no se te escape. Eh, lleva su agujerito para cordón fiador si quieres ponerlo eh, bueno a ver aquí salen unas características de la navaja como veis tiene este seguro lockback vale eh, aquí tiene para poder abrirla una mano tanto como si eres diestro como zurdo lo veis sin dificultad alguna eh, bueno aquí podéis ver la firma de ver como sabéis y ya estáis viendo, el fabricante es la empresa Gerber, que es de Portland, Oregón, Estados Unidos. Esta firma americana pues ha fabricado esta navaja bajo el diseño de Bergrills, como veis. Bueno, pues aquí podéis ver el clip donde pone Gerber, un clip duro que se te sujeta muy bien a cualquier bolsillo, mochila o lo que sea para que no se pierda. Eh, el acero que lleva es un acero inoxidable que es el 7CR17 MOP. Es un acero eh, muy resistente a, a la oxidación y como veis pues tiene el pavonado negro que todavía hace que, que sea más resistente. Eh, bueno, aquí como podéis ver en la caja las dimensiones tiene veis pesa poco apertura una mano seguro lockback las medidas aquí como en todos los productos de ver trae una guía de supervivencia os la voy a mostrar un momentito que nunca viene mal veis una pequeña guía donde hacer nudos etcétera etcétera como veis, está muy bien, nunca viene mal. Como hacer un refugio, hacer fuego, etcétera, etcétera. Eh, esta navaja, como veis, tiene eh, la hoja lisa y aquí cerrada. ¿Por qué me gusta a mí tanto esto? Porque os podría venir muy bien a la hora de cortar una cuerda o lo que sea. Eh, la parte cerrada rasga la cuerda y es mucho, mucho más fácil poderla cortar. Y bueno, creo que no se me escapa nada. Bueno, antes de irme, deciros que se me ha olvidado deciros que es de la hoja tipo drop point. Eh, espero que os haya gustado la navaja. Yo la he comprado en cuchillos .es, que es una tienda que son amigos y me ha salido de muy bien de precio. Eh, la podéis encontrar en torno a treinta y pico de euros. Es una navaja. Pequeña, pesa poco, fuerte, que recomiendo. Si la ha diseñado vergrill será por algo, ya que es un experto en supervivencia. Eh, yo soy muy fan y, y me gusta hacerme con productos de, de su marca, como sabéis muchos tengo la cantimplora y, y me gusta mucho. Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros, eh, darle a la campanilla para no perderos ningún vídeo mío. Y nada, nos vemos en breve aquí en Wild Martin Survival. Me despido vosotros con la Gerber Bear Grills Scout. Hasta la próxima.